Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos esta nueva emisión de Semanario 2 a través de la señal de Canal 2 de CETAM TV y para San Basilio a través de COSBAL. Un gusto enorme reencontrarnos. Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, de nuevo. Me ausenté un martes, vuelvo, espero estar el próximo martes, no sé. Soy así, vio, pero bueno, estoy. Lo importante es que estoy. Buenas noches para todos. Realmente, lo importante es regresar. Sí, seguro. Mientras me permiten el retorno, bárbaro. Por supuesto, usted siempre tiene las puertas abiertas. Bueno, gracias, estamos comenzando hoy un gran programa. Antes de decir y antes de hacer todo el preámbulo, vamos a los auspicios y ya empezamos a hacer el preámbulo del programa. Ya venimos. Muy bien, ahí estamos. Regresado, Ricardo. Día del Bombero. Día del Bombero, claro que sí, 2 de junio. ¿Cómo no recordarlo a todos ellos y cómo no enviarles un gran saludo, no? En el caso mío especial para Pablo, para Luciano, para Matías, que tienen tanta pasión por esa entidad y todos los que conforman el cuartel de bomberos, Osvaldo Ramón Rossi. La verdad que lamentablemente no voy a poder estar para el acto del próximo sábado. No me digas. Tengo que viajar, me estoy perdiendo cada cosa, cada acontecimiento. Demasiado, bien que estuvo en el acto del 25 de abril. Sí. Pero dejé encargado a usted que hiciera los comentarios acorde a lo que había sucedido, que fue fantástico. Y bueno, como también esperamos en cada acto de los bomberos, que son tan emotivos, tan lindos, y a la expectativa de todos los ascensos, ¿no? Adelia María, que es un cuartel que tiene familias bomberiles, los Caraglio, los López, los Garro, los Morardo, los de Estribat, bueno. Comoglio, Lucas. Es un cuartel de familia de bomberos, realmente es... Tanta vocación, yo lo que veo, la gran vocación que tienen, ¿no? Y de las mujeres bomberos también, que inclusive esta mañana hacías una nota vos en tu medio radial, tan importante función y la pila que le ponen, ¿no? Porque realmente hay que tener una gran dedicación, dedicarle el tiempo que esto realmente requiere y amedita, y lo indica así porque por eso tienen los ascensos, ¿no? Exactamente. Porque tienen dedicación. Exactamente, y compromiso. Bueno, te cuento lo que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a estar mostrando imágenes y palabras de lo que fue la apertura de la Escuela de Deportes Adaptado aquí en Adelia María, donde estuvo la vicegobernadora, donde estuvo la gente de la Agencia Córdoba Deportes. Vamos a estar también con lo que fue la firma del convenio del acueducto de en Huanchilla. Una cosa muy importante. Totalmente. Que ojalá sea viable en todo su trayecto, ¿no? Exactamente. Vamos a estar con productores lecheros de Adelia María de San Basilio, como lo es Ángeles Garlata e Isidro Bonamico, para charlar un poco sobre la actualidad del sector, ahí donde Ricardo saca chapa a usted. No, saca chapa a ellos porque realmente son dos... dos personas que conocen del tema muchísimo, porque no es precisamente de ayer que son productores lácteos, sino que hace de muchísimos años. Es un lujo realmente tenerlos aquí y poder entrevistarlos. Exacto, y vamos a tener también vamos a hacer el sorteo de la vivienda de la municipalidad. La municipalidad de Elia María entrega a todas las instituciones de la localidad un bono contribución, el cual se vende, sirve para la ayuda económica de cada institución. Y hoy se va a hacer el sorteo con la presencia del señor intendente aquí en nuestros estudios. Así que... un privilegio también. Sí, sí. Tenemos un programa importante, cargadito. Por eso ya mismo vamos con las cotizaciones. Los precios máximos que se han registrado en Liniers. En el ingreso, 9.148 cabezas. Los precios máximos para novillos pesados, 17,75. Los entrepesados, 17,80. Novillos medianos, 19 pesos con 50 centavos. El mismo valor para los livianos, 19,50. Los obreros negros en la jornada de hoy no presentaron cotización. Sí, los novillitos, 21,60. Vaquillonas, 20 pesos. Los terneros, 22 pesos. Vacas especiales, 18,70. Vacas conserva, 10 pesos. Toros, 13 pesos redonditos por kilo en pie en vivo, por supuesto. Muy bien, pasamos al mercado de cereales y oleaginosas. En el día de hoy, el maíz y el trigo sin cotización. Girasol, 190 pesos. La soja, 190 pesos. También, el sorgo cerró con 100 pesos. Muy bien, Ricardo, ahí teníamos las placas de los mercados. Bueno, vamos a comenzar con el material que tenemos para hoy. El día viernes, Ricardo, ocurrió en Adelia María y en Huanchilla, bueno, la convocatoria de autoridades del estamento provincial. Aquí en Adelia María, alrededor al mediodía en realidad, y en el Parque Los Silos, se hizo la apertura de lo que es la Escuela de Deporte Adaptados. ¿Qué significa esto?
Sí, te estuve escuchando y realmente es algo muy importante. Exacto, porque le permite a los chicos con capacidades diferentes, bueno, tener un espacio, también formar parte del deporte. Ellos, hay muchos encuentros que se hacen a nivel regional y está bueno que Nadelia María también podamos tener estas posibilidades para bueno, darle la posibilidad a los chicos de que hagan fútbol, de que hagan básquet, de que hagan... La diversidad de deportes que puedan haber en lo que quiera aplicar el profesor en todo caso. Exactamente. Estuvimos con la vicegobernadora, tenemos la edición de este material, la vicegobernadora Alicia Pregno, también estuvo Martín Herrera desde la agencia Córdoba Deportes y esto registramos en esa mañana. Junto con Agustín Caleri, desde que se inició esta gestión con el doctor José Manuel de la Sota, lo que hemos hecho es impulsar la creación de distintas escuelas que tengan que ver con distintas disciplinas en el deporte adaptado. La verdad es que en este momento estamos sí generando, tal como vos lo decías, en el interior, muchas escuelas de deporte adaptado, son 82 el objetivo al que se quiere llegar, estamos en el número de 49, el día miércoles se inició una en Mina Clavero, estamos recorriendo toda la provincia por entender que desde la familia se presentan situaciones especiales, hay personas con discapacidad y que el deporte sirve como una razón que es fundamentalmente una razón de inclusión, de integración, de ver que los padres puedan disfrutar de lo que hacen sus hijos y los que ya son un poco más grandes puedan disfrutar de una vida plena a través del deporte. Y fundamentalmente la idea más importante, ustedes saben que yo soy mamá de dos niños discapacitados, la idea es que los chicos puedan pasar jornadas más que buenas y que esto sirva para su salud y sirva para estar bien y sentirse hasta reconocido con los logros que hay en el deporte. Es muchísimo lo que se ha hecho. La verdad, tenemos deportistas más que importantes, están deportistas representándonos en los Panamericanos, deportistas, bueno, saben que los murciélagos hace muy poquito rompieron con la barrera del sonido, digo yo, siendo campeones, participando en ese mundial que los llevó al podio, y la verdad es que esto se ha hecho con la participación de las familias, que siempre sienten y entienden lo bueno que es que sus hijos puedan participar en actividades deportivas, y se ha hecho con una intensa actividad que se llevó a cabo desde la Agencia Córdoba Deportes, que queremos que siga de este modo porque entendemos que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Muy emocionado, ¿no? Porque uno ve esta clase de actividades y tratar de sumar a todos a esos chicos con discapacidad, poder empezar una actividad como es el deporte, la verdad que es inclusión, es lo que viene trabajando la agencia, es importante para que ellos se mantengan activos permanentemente a través del deporte, que puedan formar amigos, formarse en su vida y crecer junto a esta herramienta y esta actividad que es el deporte. La idea es tratar de llegar a las 82 escuelas de deporte adaptado en la provincia de Córdoba y creo que se está logrando, creo que a fin de año vamos a llegar. La agencia aporta casi todo o todo prácticamente para que comience esta escuela. Bueno, su profesor seguramente, que es su profesora, que es de Adelia María, está becada por la Agencia Córdoba Deporte, y los elementos que hacen falta para que estos chicos puedan realizar su actividad deportiva lo aporta toda la Agencia Córdoba Deportes. El espacio físico lo va a aportar la municipalidad acá en Adelia María, porque ellos donde tienen el espacio físico. Así que lo importante de todo esto es el trabajo en conjunto, el trabajo en comunidad para que todos ellos tengan su beneficio. Bueno, ahí teníamos las imágenes de lo que fue y las palabras de Alicia Pregno, vicegobernadora de la provincia, y también de Martín Herrera desde la agencia Córdoba Deportes en lo que fue la apertura de la Escuela de Deportes Adaptados, Ricardo. Algo importantísimo para nuestra localidad también. Otro granito de arena que sirve para el deporte de Adelia María. ¿No? Exactamente. Nos vamos a la primera pausa, ya regresamos en un ratito nada más. Muy bien, ya estamos regresados de la pausa. En un ratito estaremos con Ángeles Garlata, con Isidro Bonamico. En un rato estaremos sorteando la vivienda de la municipalidad con el señor intendente Ricardo también. Por suerte ya está aquí, como el señor juez también. Bien, así que está todo ordenadito para que las cosas salgan como tienen que salir de primera. Exactamente. Bueno, permítanme invitarlos para mañana a las 5 de la tarde en la marcha Ni Una Menos, que tiene que ver contra la violencia de género. Va a ocurrir desde las 5 de la tarde la concentración en el Consejo Deliberante y se marchará hasta la Plaza Domingo Faustino Sarmiento. Una movida nacional, Cristian. Es una movida nacional importante. Hay que terminar con los femicidios, hay que terminar con la violencia de género. Y bueno, esta es una forma de movilizarnos todos los argentinos. Exactamente. Hablando de movilizarnos, el viernes pasado, bueno, hubo una gran movilización y ocurrió en Huanchilla.
porque se firmó el convenio del acueducto. Este convenio que va en dos partes. Primero va desde la Ruta 4 hasta Huanchilla. Oh, sí, así es, correcto. Y luego, la segunda parte, y creo que la más compleja, la más complicada y costosa. Exactamente, desde Huanchilla hacia Delia María, porque la parte más compleja que tiene que ver con el hogar... Porque hay 25... que simplificarlo. ¿Sabes por qué, Cristian, es falta... más compleja? Porque vienen las estaciones de bombeo ahí después. No, además hay aparte, que comprar... Aparte, bueno, lo van a explicar en la nota. Aparte son 25 millones de pesos que la cooperativa eléctrica de Delia María tiene que conseguir, y tiene que conseguirlo de alguna manera. Sin esa plata... La obra no se hace. Es simple, es así. Es si, sin esos 25 millones de pesos, la obra de Huanchilla hacia Delia María no se hace, si no está esa plata. Y ese es el trabajo que va a tener la cooperativa eléctrica ahora para recuperar, para tratar de conseguir. Es un trabajo simple, muchachos. Son 25 millones, tampoco es tanto. Veremos qué pasa. Bueno, estuvimos en el acto, firma de convenio, hablamos con la vicegobernadora Alicia Pregno y también con el ministro de Aguas, Fabián López, y esto nos decía. Muy feliz porque es un día muy importante en lo que nosotros entendemos que debemos realizar todos los días, que es acercar las posibilidades de que lleguen a cada lugar las obras importantes en toda una provincia que es sumamente extensa, que tiene, yo digo que de norte a sur y de este a oeste, distintas topografías, distinta historia, distinta modo hasta de construir en comunidad entre nosotros, y que la verdad es que el gobierno de Córdoba siente todos los días que cada cordobés en el lugarcito donde esté, está construyendo Córdoba y construyendo Argentina. Nosotros desde el gobierno de la provincia estaremos siempre haciendo los deberes que hay que hacer como servidores públicos, que es precisamente el rol que nos compete a nosotros, y que cada uno de los ciudadanos y cada uno de los actores de estas localidades asume ese mismo rol, sintiendo que cada uno de nosotros debe dejar un granito de arena en la comunidad. Hay dos convenios que se firmaron el día de hoy y básicamente podemos resumir el contenido de ambos en las obligaciones que cada una de las partes asume para poder llevar adelante esta gran obra de más de 50 kilómetros de longitud, 17 kilómetros hasta aquí, desde el troncal que baja por la Ruta 4, que lleva agua desde Villa María hasta La Bulalle, 17 kilómetros hasta aquí y otros 34 kilómetros de aquí a Delia María. Es una obra importante donde para poder llevarla adelante justamente cada una de las partes signatarias de estos convenios asume responsabilidades, las cooperativas eléctricas básicamente en la provisión de los materiales necesarios para construir la obra, o la cooperativa de trabajo COTAC en el compromiso de llevar adelante el proyecto ejecutivo en conjunto con el financiamiento y los aportes económicos que hace el gobierno de la provincia de Córdoba, en tanto en cuanto al desarrollo del proyecto ejecutivo como también a los boosters o estaciones de bombeo necesarias para traer compresión el líquido hasta aquí, y la construcción de la cisterna de 300.000 litros cada una aquí y en Adelia María. Y los intendentes participan obviamente también a través de la cesión de los inmuebles necesarios para la localización de las obras civiles y así garantizar que todo pueda terminar en tiempo y forma. El tiempo que estamos calculando, una vez que la obra se inicie, tiempo neto de ejecución, son de aproximadamente 9 a 10 meses, una vez que estén todos los materiales disponibles como para poder empezar a zanjear y colocar los caños. Esta es una obra, es un rompecabezas, como ustedes ven, es un rompecabezas articulado con responsabilidades de distintos actores, y justamente esto es lo más importante, que hay un conjunto de actores que priorizando el interés de las comunidades, priorizando el interés de la gente, priorizando la salud, priorizando el desarrollo de una obra no menor, que son 50 kilómetros, y afrontar ese desafío, hemos acordado cómo hacerlo, plazo estimado, donde creemos que entre 60 y 90 días los materiales podrían estar disponibles y acopiados aquí en obra, como para dar inicio ya a la colocación de los mismos. Muy bien, ahí estaban las imágenes y los protagonistas de lo que ha sido la firma de convenio del acueducto que ocurrió el viernes pasado. Tengo un mensaje, Ricardo. Bueno, es importante escucharlo y leerlo sobre todo. Dice, hola Cristian y Ricardo, los felicito por el programa. Esta mañana te escuché en la radio el homenaje a los bomberos. Feliz día para todos los bomberos de Adelia María, y te escuché por el canal 112 de CETAM TV. Bueno, gracias. Acuérdense que nos pueden escuchar a la mañana
durante todo el día por el canal 112 de Setam TV, Radio Adelia María. Ahí nos escuchan, nos encuentran todas las mañanas. Ahí estamos firmes, ¿eh? Canal 112. Tendríamos que llegar a San Basilio. Tendríamos que llegar. Con el canal 112, para que nos escuchen allá también. Allá también, ¿eh? Pero bueno, algún día vamos a ir. Si no, se nos enoja el amigo David. No. Bueno, vamos a, hablando de San Basilio, Adelia María, vamos a presentar a nuestros primeros invitados del día. Y la verdad que da gusto. ¿Qué mesita, Ricardo? Sí, la verdad que de lujo. Lucas C, Ricardo. De lujo realmente, como es hablar de gente productora, en este caso productores lácteos, como es el señor Isidro Bonamico y el señor Ángeles Gerlata, que viene de la vecina localidad de San Basilio, que se ha tomado la molestia y que nos enorgullece con su presencia aquí esta noche. La verdad que es un gusto tenerlos. Buenas noches para los dos, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, otra vez contento de estar en el programa. Y ahora que decías del Día del Bombero, ayer fue el Día Internacional de la Leche, así que yo no sé si es casualidad porque estamos acá o estás haciendo... Es casualidad, en realidad esa no la tenía, Isidro, es casualidad, pero bueno, bienvenido sea y también una fecha importante, ¿no?, para todos ustedes, que yo creo que coincide algo esto de la fecha de los bomberos con el Día Internacional de la Leche. Hay que tener mucho arraigo para ser bombero y productor de leche, ¿no?, tanto Isidro como Ángel, porque viene de larga data lo de ustedes, ¿eh? Yo creo que sí, Ángel, hay vocación y pasión atrás de eso, ¿no? Yo creo que sí. La cuenca lechera de esta zona se ha mantenido bastante estable, con algunos vaivenes que han ocurrido durante estos años, pero efectivamente, yendo a tu pregunta y a lo que decía Isidro, hay que tener constancia, vocación y digamos, mucho apego a las normas que rigen este trabajo, ¿no? Vaya si hay que tener apego y constancia, porque esto son 365 días al año, Isidro, ¿no? Sí, aquí sí. No hay ni un feriado para nadie, ¿no? No se inventó la manera de hacerlo distinto, ¿no? No se inventó la manera de hacerlo distinto. La vaca no lo entendió todavía. No lo entendió todavía. Bueno, vamos a una pausa, después seguimos con ello en el próximo bloque, que donde vamos a ir a desmenuzar cuál es la situación del sector lácteo por estos tiempos, y por eso tenemos... Estos dos personas que realmente de esto saben muchísimo. Vamos a la pausa y enseguida retornamos con ellos, por favor. Muy bien, bienvenido José Gramaglia también a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, confiar en nuestro producto. Por supuesto. Ahora sí, Ricardo, vamos a charlar largo y tendido para conocer conceptos con Ángel y con Isidro, que nos visitan esta noche. Seguramente que sí, por supuesto, y ya... Para ir desmenuzando, voy a empezar con Isidro, por supuesto, la actualidad, que es siempre lo que acontece con el sector lácteo, que en este año no hemos tenido la oportunidad de hablar mucho, Isidro, ¿no? Y diciendo que hay mucho para hablar, me parece, ¿no? Mira, yo creo que sí. Yo quisiera comenzar un poquito hablando desde lo que a mí me compete, en función de lo que participo de la Comisión de Lechería en ACREA, representando la zona centro, para no hacer, digamos, un planteo de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos como propuesta, como sector. Si bien es cierto que estamos viendo, desde la parte del negocio en sí, estamos viendo de un futuro con bastantes nubarrones, a pesar de que se dice que el sector lácteo hoy está bien comparado con el resto de las actividades agropecuarias, pero bueno, a nadie le interesa tener la mejor casa de Hiroshima y yo creo que estamos viendo algo que por ahí... Yo tengo la suerte de estar con Ángel en este momento, que él tiene un panorama mucho más amplio, tiene una óptica mucho más completa de lo que es el sector, tiene la posibilidad de verlo desde los dos lados, que hoy creo que son los sectores más frágiles de la cadena. Y por ahí todo lo que sea la parte de precios gremial, le voy a patear la pelota para el lado de él. Claro. Pero bueno, básicamente es un poco de la producción, se está trabajando mucho. Yo creo que el productor agropecuario, el productor lechero que quedó, como decíamos recién, con mucha pasión y con muchas ganas de hacer esto, tiene muchas propuestas y está pensando permanentemente en una lechería grande. Sabemos que el marco no es todo lo que nosotros quisiéramos, pero básicamente desde ACRE se está trabajando en tres líneas, que no voy a ampliar mucho, pero por lo menos que tienen alto impacto. Una es el factor humano, se está pensando permanentemente en las condiciones de trabajo. Si bien es cierto que es una actividad, por decir así, muy intensa y muy acotada en los horarios y descansos,
se ha hecho un relevamiento, hay un plan de trabajo, se está trabajando no solamente con gente del sector agropecuario, sino con ONG, con todo lo que tenga que ver con el entramado social, para dar mejor calidad y mejor capacidad a toda esa gente. Es un plan nacional muy abarcativo. Por otro lado, pensando en la sustentabilidad de todo lo que tiene este sistema, comenzó el plan Rotaciones, donde estamos pensando en por lo menos, no por ser una actividad intensiva, poder dejar al menos o el recurso suelo, cuidarlo y mantenerlo siempre, digamos, productivo. Y otro de los temas que estamos trabajando y que es una cosa que ya se, que digamos, estamos muy cerca de que se legisle y que le dé participación, es todo lo que sea relacionado con efluentes, con el aprovechamiento de ellos para fertilización. Hay una línea de trabajo muy interesante, está todo en marcha y bueno, quería transmitir un poquito sintéticamente las cosas que estamos haciendo para mantener una lechería que a pesar de que ha quedado, si la vemos desde el punto de vista de productores agropecuarios, que fue una cosa muy dura, que quedaron en 15 o 20 años, casi, por decir, alrededor de 20.000 productores tamberos fuera del sistema. En la parte productiva se sigue trabajando, se sigue apostando, y por lo menos mantenemos la producción a pesar de que, lamentablemente, como te decía, se va achicando el número de tamberos. Ángel, como siempre se dice, el productor argentino es ingenioso, y la verdad que en el sector lácteo lo ha sido, porque mantener la producción a pesar de todas las bajas que hubo en cuanto al cesamiento de la actividad, los que quedaron supieron adaptarse a la tecnología y a las circunstancias que tiene estos vaivenes de nuestro país, de esta Argentina, y ustedes, precisamente la zona de San Basilio, tiene una cuenca lechera realmente muy significativa e importante, ¿no? Sí, en San Basilio han quedado 62 tambos, siguen produciendo una cantidad importante de litros de leche, se industrializan en dos empresas y otra que ya está también está fraccionando dulce de leche. Y bueno, yo diría que el productor, específicamente en la zona de San Basilio, tiene, digamos, una identidad productiva y bueno, y sigue, digamos, insistiendo con una actividad que nosotros catalogamos de conservacionista y desde el punto de vista del suelo sustentable. Siempre hemos dicho que los cultivos que acompañan esta actividad, que es fundamentalmente alfalfa, tiene una relación con el suelo absolutamente amigable y es un cultivo que se desarrolla muchísimo en nuestra zona y que le da un alto impacto a la producción ganadera y sobre todo tambera. Yo creo que sí, lo que vos dijiste, el tambo tiene una razón de ser y es un derrame importante de dinero en la zona y fundamentalmente hacia el desarrollo, porque no solamente es el dinero que queda en la población, sino es el trabajo directo. Genera fuente de trabajo también. Directo o indirecto genera una importante cantidad de trabajo. Lógicamente nosotros siempre decimos que debe ser acompañado con políticas públicas sustentables y previsibles. Es decir, cualquier actividad necesita el acompañamiento de políticas de largo aliento y de largo plazo, pero la tambera mucho más, porque no es una actividad que se pueda empezar hoy y dejar mañana o dejar mañana y empezar hoy. Necesita un tiempo de organización, un tiempo de planeamiento y un tiempo de acondicionamiento de las escalas productivas. Así que yo siempre digo que las políticas previsibles son y de largo tiempo, aún con los vaivenes que podríamos tener en caso de un mercado exportador, siempre
teniendo previsibilidad, acompañarían un poco más a la producción. Y no nos olvidemos que yo, si me permitís, no, sí, sí, hace 10 años que estamos entre 9.000 sí, y 11.500 millones de litros. Sí. Lo mismo que sí. El año 99. Lo mismo que el año, exactamente, lo mismo que el año 99. Es decir, que yo creo que el país está en condiciones de, con algún acompañamiento y con alguna previsibilidad, producir una mayor cantidad de leche. Sé que estuviste en un congreso importante, Ángel, pero lo vamos a dejar para dentro de algunos instantes. Para los dos la pregunta, ¿cuánta expectativa tienen o estado de ansiedad con respecto a si puede haber un cambio en la política argentina acorde a las elecciones que se avecinan dentro de muy poco en nuestro país? Personalmente yo creo... No somos políticos, ni somos ministros de Economía, pero uno, de olfato de productor nada más, digo, tiene que haber alguna expectativa seguramente. Yo creo que personalmente lo que pienso, y o tal vez una explosión de deseo, pero digamos, si bien las políticas de, como decía Ángel, que faltan y realmente es una constante acá, sí, pero al menos... digamos, lo que deseamos es libertad de comercio sin trabas. Yo creo que hoy nos encontramos en una situación para exportar muy mala, con precios de la leche en polvo deprimido, pero también con un dólar que creemos que o todos estamos pensando de que no sigue la tendencia que sigue en el mundo, ¿no es cierto? Todos los países están devaluando para ser competitivo y nosotros lo estamos manteniendo. Eso hace que nuestros costos internos suban cada vez más. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de capturar los buenos precios internacionales, eso estuvo reducido con trabas. Por lo menos, digamos, en un momento como el que creemos que se avecina, que es más complicado, tendríamos la posibilidad de estar con las más reservas. O sea, yo espero que cualquiera que sea el gobierno que nos toque, por lo menos le dé a la actividad total libertad de poder pensar en una lechería grande. Si mientras tengamos restricciones de exportación, pensar en una lechería para el mercado interno es como decía recién Ángel, nos mantenemos en mismos valores que 15 o 16 años atrás, y cuando la actividad no crece o se achica, no se vuelve interesante para nadie. Así que bueno, ojalá que tengamos eso, ¿no es cierto? Ángel, vos que participás de muchos congresos, porque sé que sos muy activista para el bien de la lechería, para el bien de la actividad, no solo particular, sino para llevar la inquietud a los otros productores. Uh-huh. ¿Cómo ves el panorama hacia el futuro? Bueno, tenemos algunas, recién hablaba Chiro de nubarrones, hay algunos anuncios que evidentemente preocupan, de ahí a que se hagan efectivos, tenemos que esperar todavía. Yo siempre digo que, vuelvo a insistir con lo que dije al principio, necesitamos acordar, porque desde qué punto de vista lo digo, desde mi perspectiva sería más saludable favorecer ingresos de dólares que evitar que salgan. Claro. Si me permitís algún, yo creo que el país tiene una cantidad importante de productos para comercializar y para realizar, y de producciones y de economías regionales que seguramente explotaría si tienen condiciones competitivas para poder ser vendidas. Yo creo que el país necesita divisas, y efectivamente creo que una forma de que tenga divisas el país es que las exportaciones estén en niveles de acuerdo a la demanda. Hoy el mundo, hoy, ayer y antes de ayer y lo que viene, el mundo va a ser demandante de agroalimentos. Y de no solamente de alimentos tal cual, sino obviamente industrializados. Es fundamental la industrialización. Valor agregado, que le decía. Valor agregado, valor obviamente, agregado. Que pasa por la industria. Aún tenemos que decir que también los productos primarios tienen su proceso industrial. ¿Cuál es? Por su propia generación, un maíz tiene mucho dinero puesto en tecnología, una soja mucho dinero puesto en tecnología, y así todo hay un proceso posterior
que es lo que, por ejemplo, está haciendo la empresa Bio 4 o Bioeléctrica en Río Cuarto. Están con mucho esfuerzo procesando el maíz para hacer el CONAFTA, y ahora empieza, que quería decirte eso, hay algunos tambos de la zona que están recolectando los residuos, que van a hacer, hay un intercambio retienen los residuos y traen ya una parte de lo que queda de la elaboración de energía para ser utilizada como fertilizantes en los campos. Es decir que todo eso, todo este sistema genera trabajo y genera expectativas. Así que esperemos que estas iniciativas sean acompañadas. ¿Isidro, alguna inquietud al respecto para comentar y para hacer un mano a mano con...? No, yo creo que Ángel ha sido muy claro, desde, como te decía, con una óptica bien ampliada de cómo ve todo este negocio. O sea que no, simplemente, digamos, queda pensar, ¿no es cierto?, que sigue siendo un negocio atractivo, que cuando yo hacía mi cuentita, cuando Ángel hablaba de la necesidad de que entre en dólar y el sector agropecuario, o el sector lechero, perdón, cuando vos hablas de que unas producciones medidas en hectáreas, es muy común hoy en la zona hablar de 10.000 litros de leche por hectárea, ¿no es cierto?, está generando una cuentita de 4 o 5 mil dólares por hectárea que factura. O sea, si vos le pones eso, digamos, una hectárea dedicada al tambo y puesta en un mercado, esto te hablo de sin valor agregado, sí, vos sabés perfectamente que se puede elevar muchísimo eso en la cadena, yo creo que es una fuente de ingreso, digamos, muy importante que no se tiene que dejar de lado. No quiero dejar pasar por alto de que me comentaba fuera de cámara, Ángel, del importante congreso que estuviste. Comentanos un poco al respecto, porque para dar una visión de lo que representa la lechería precisamente. Sí, voy a ser breve, pero nosotros integramos con mucha gente de Adelia María la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino. Acá hay muchos productores de Adelia María que la integran. Y una fundación que ha hecho de su actividad una injerencia y una penetración en no solamente la actividad directamente relacionada con el campo, sino la actividad social. El congreso que ha organizado FADA, que fueron 2 días, hubo política, hubo economía, pero hubo fundamentalmente inserción social. Es decir, desde nuestra perspectiva, ha marcado una agenda en el desarrollo agropecuario y fundamentalmente se ha desarrollado un amplio temario de debate donde las mesas redondas que se estaban realizando ha generado propuestas a futuro que seguramente van a ser debatidas y desarrolladas. El aspecto social, donde con el doctor Abel Albino, una mujer de Buenos Aires, hablando de una pyme que se fue desarrollando a través del esfuerzo de mucha gente que quiere trabajar, hizo que nosotros, en un momento de la disertación del doctor Albino, de esta mujer que vino de Buenos Aires, nos llenamos de lágrimas, de emoción, porque, digamos, es un esfuerzo hacia los niños. El doctor Albino habla sobre la desnutrición, la prevención de la desnutrición infantil, no el trato de la nutrición. Y tiene una grandísima un tratamiento que hace a través de una fundación de este problema que está pasando el país, que realmente ha sido muy abarcativo el temario. Y donde Argentina tiene todo el potencial para subsanar este tipo de cosas, ¿no, Isidro? Evidentemente. Creo que nuestro sector está intacto. De hecho, que hay el productor tambero es un tomador de tecnología constante, de capacitación, nuevos proyectos, no solamente pensando más allá de mirándose el ombligo, digamos, ¿no es cierto? Están trabajando todo lo que tiene que ver con el entramado social, con el ambiente. Es decir, el potencial está, y por otro lado los recursos. Yo creo que nuestra zona tiene unas condiciones agroecológicas y una cuestión de logística con todos los subproductos que la convierte en muy competitiva. Así que bueno, aprovechar todo eso. Yo creo que Argentina es muy competitiva en el ámbito, en el espectro de la lechería. Solamente hay que poner en marcha todo eso, dar las condiciones, y bueno, y los que estamos dentro de, ya que hace tantos años que estamos, seguir trabajando.
A mí me podría también gustaría, por cuestión de tiempo, quise decir, aprovecharlos mucho más a ustedes, pero los dejaremos para otra oportunidad porque el tiempo dice que ya no podemos seguir en esta charla tan rica, tan jugosa y por los conocimientos que ambos tienen. Les agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta nuestros estudios. Esperemos que la próxima sea en el estudio nuevo, que está próximo de inaugurarse. Así que hicieron realmente un gusto que hayas estado con nosotros, lo mismo que Ángel. Aprovechamos la oportunidad para que te despidas de todos los amigos productores, sobre todo, y de toda la gente. Bueno, gracias por haberme invitado. Felicitaciones por el programa y públicamente tener la suerte de compartirlo con Ángel. Como decía recién, que cuando uno ve todo lo que han hecho ellos, digamos, y sé que él está, digamos, tiene mucho que ver en todo el emprendimiento, para nosotros, digamos, es un orgullo para la zona y por otro lado creo que es una materia pendiente de los tamberos de Adrián María. Seguro que sí. Ángel, lo mismo para vos, el micrófono para la despedida y agradecerte realmente que ya te hayas tomado la molestia de hacer algunos kilómetros para llegar hasta nuestra mesa aquí de diálogo, ¿no? Porque esa es la intención, Ángel. Exactamente, no, al contrario, somos vecinos, nos debemos. Agradezco muchísimo la invitación y un gran saludo a los televidentes y gracias por la compañía. Muchas gracias. Gracias a ambos, realmente, y así de esta manera. Nos vamos a la pausa, Cristian. ¿Estabas ahí? ¿Te fuiste? No. Acá estoy, por supuesto. Nos vamos a la pausa porque ya se viene el sorteo de la vivienda de la municipalidad. Atención, quédense ahí porque ya venimos con este sorteo. Importante momento. En la noche de Semanario 2 ya llega el intendente. Antes de la pausa vamos a saludar a los graduados en Ciencias Económicas, la gente de los contadores, a los licenciados en Administración de Empresas, bueno, a los graduados en Ciencias Económicas, vaya nuestro saludo. Pausa, ya venimos. Muy bien, ya estamos regresados del saludo de la gente de Rossi Sport. Estamos dándole la bienvenida al señor intendente municipal de Adelia María, Javier Reza, y también a Néstor Echaboni, el señor juez de paz. Intendente, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Ricardo. Y buenas noches para toda la gente de Semanario 2. Por supuesto, siempre es muy grato llegarse por estos estudios. Y bueno, precisamente hoy, con la suerte, le va a tocar la suerte a una familia de Adelia María por una vivienda que es siempre tan importante y tan merecida para todos. Seguro. Señor juez, ¿cómo le va? Bienvenido. Extremadamente bien y agradecido que me hayan invitado y procurando, como siempre, ser útil a mi Adelia María. Exactamente. Bueno, tenemos 1.500 números que se han confeccionado. ¿Hay algunos que no han sido vendidos? Exactamente, Cristian. Hay un total de 58 números no vendidos y hay 15 números extraviados que tenemos el listado. Perfecto. Como para corroborar y precisamente con el juez aquí al lado como para verificar cada una de esas bien cuestiones. Vamos a hacer el sorteo, si no les parece mal, y después charlamos un ratito. ¿Tiene ganas? Ni un problema, ya a tu disposición. Igualmente le decimos a la gente que la visita del señor intendente hoy es para el sorteo, vamos a hablar de un par de temas, pero va a estar... Asténganse un poco de los mensajes. Sí, no, va a estar, les comentamos cómo está programado ya dentro de algunos programas nada más, cuando estemos en el nuevo estudio de Semanario 2, ahí vamos a tener una charla completa con el intendente, un programa completo para que ustedes también puedan expresarse. Lo adelanto para que por ahí no se tomen el trabajo de enviar mensajes ahora, porque la idea es el sorteo y un par de temas charlar con él, porque ya no tenemos más tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a con el sorteo. Les decimos, vamos a sortear unidad, decena, centena. Si el número que sale es mayor a 500, no hay que sortear la unidad de 1000, ¿sí? Correcto. Ricardo, ¿comenzamos? Ricardo, acuérdense que es para allá. Sí, aquí hay algo muy importante, es una casa nada más. Exactamente, sorteamos una casa. Vamos a ir con la unidad. Atención, señoras y señores, toda la gente que ha comprado el bono de la vivienda. Basta, Ricardo. Ahí está. Ahí tenemos el numerito. Esto es en vivo, fidedigno. Vamos a extraer el número para que vean que esto es real, lo mostramos a cámara, es el número 8, se lo mostramos al señor juez. Señor juez. Tomamos debida nota, termina en 8. Señor intendente. Atención, correcto. Termina en 8, lo volvemos a ingresar al bolillero, estamos sorteando una casa. Esto es totalmente, para allá, Rica, totalmente legitimado por el señor juez de paz, ante la mirada del intendente, ante la mirada de ustedes, televidentes también. Ahí estamos, Ricardo. Vamos en búsqueda de la decena. Atención, la decena. Sorteamos una casa, ni más ni menos.
Mirá qué número. La decena. El 4 termina en 48. Atención, lo mostramos. Atención, qué numerito, ¿eh? Qué numerito para la quiniela. 48. Está corroborado. El 48, ingresamos. Si el número que sale ahora, atención, es mayor al 5, no hay que ir al sorteo de la unidad de 1000, ¿sí? Así que vamos, Ricardo. Adelante, Ricardo. Todo un pueblo está expectante de este número que pueda llegar a salir ahora a través del bolillero de Semanario 2. Este bolillero se va a hacer famoso como el del agro. Vamos, Ricardo, ahí está. A ver qué numerito salió. Atención. Atención, atención, atención. Número 1, el 148. Hay que hacer el sorteo, Ricardo. Hay que hacer el sorteo de la unidad de 1000. Este lo vamos a dejar afuera, saque todas las otras. Corroboramos que sea. Ah, perdón. Al señor juez y al mostramos el 1. Mientras tanto vamos sacando todas las bolillitas, todas las bolillas. Señor juez, intendente. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a ir sacando para que quede solamente en el bolillero el 0. Que lo mostramos acá, mostramos el 0, atención. Mostramos el 0, lo ingresamos, mostramos el 1, Ricardo, por favor, a cámara. El 1 que ingresa también, ¿eh? El 0 y el 1. Adentro. Todo suyo, Ricardo. Espere que vamos a cerrar bien. Vamos a. Ahí está. Mezcla, Ricardo, atención. Vamos a poner en el lugar que corresponde el bolillero. Muy bien. Ahí está. Termina en 148. ¿Están vendidos? Están vendidos los dos. Están vendidos los dos. Así que atención, porque hay ganador de la casa, ¿eh? O el 048 o el 1148. Ricardo, adelante. Mezcle, que se mezclen bien las bolillitas. Atención, momento muy especial de la noche en Semanario 2. Ahora a que entren las bolillitas, que son dos solamente. Ahí está. Entra, ahí entró. Sí. Primer plano a la bolilla, primer plano a la bolilla, ahí estamos, hacemos el movimiento, lo mostramos, ahí está, ¿dónde está acá? Ahí está, perfecto. El número 1, 1148, mostramos, 1148, atención, atención, el 1148, señor intendente, ¿quién a partir de ahora tiene una casa en Adelia María? Bueno, te quiero decir que fue vendido. Sí. ¿Por qué institución? Una institución muy apegada a los afectos de uno. A ver. Por los Veteranos Fútbol Club. Pero muy bien. Y el 1148. Sí. Gozo Eladio. Eladio Gozo se ganó la casa de la municipalidad de Adelia María. Así que felicitaciones. A Eladio Gozo, habría que ir a buscar a Eladio claro, Gozo. Claro, la verdad que sí, ¿no? Habría que sería bueno que se llegara a los estudios y está sí. Mirando el programa. Bueno, felicitaciones a Eladio Gozo. Esta casa ya está en construcción, ¿entendés? Exactamente. Dentro de unos 40 a 50 días ya va a estar lista. Bueno, qué lindo. Me imagino la alegría de Veteranos también por haber sido el vendedor del número de la casa, nada más. Totalmente. Así que felicitaciones a Eladio y bueno, felicitaciones a todos los que compraron y a todas las instituciones que siguen vendiendo y apostando por esta casa. Intendente, ¿ya está a la venta el bono de la casa del año que viene? No, todavía no. Dentro de ahora en el mes de junio vamos a estar largando ya los nuevos bonos contribución para las instituciones que están necesarios para sus finanzas. Muy bien. Bueno, felicitaciones a Eladio Gozo, entonces, con el número 1148 se ha ganado la casa. Señor juez de paz, muchas gracias por esta visita, ¿eh? ¿Estuvo todo correcto? Exactamente, nada más que tengo que agregar sí. Que la presencia del juez es algo casi necesario. La legalidad de los procedimientos y de los sorteos de todas las instituciones del pueblo la conozco de por vida. Lo único que quería desear que digamos que quien gane la casa en realidad le signifique una solución, pero esa señora veleidosa que es la suerte, no, por ahí elija. Exactamente, gracias señor juez. Gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a charlar un ratito con el intendente antes del final del programa. Pausa, felicitaciones a Eladio Gozo, 1148 y ganador de la casa. Pausa, ya venimos. Muy bien, estamos regresados de la pausa. Bueno, ahí tiene el señor intendente, tiene el talonario, tiene el ticket. Correspondiente al señor Eladio Gozo, bien visible. Ahí lo ponemos ¿sí? En primer plano. Ahí está, el 1148, Eladio Gozo, muy bien.
Felicitaciones. Bueno, queremos decir que el sorteo se elige hacerlo de esta manera porque es en vivo, es la forma más transparente que puede existir. Ustedes vieron que las bolillas son en primer plano, no hay manera de fraguar ninguna forma de sorteo, por eso se elige hacer de esta manera. Y bueno, puede haber gente que le guste, puede haber gente que no, pero creo que es la forma más transparente para un sorteo de esta magnitud. Todo el mundo lo está viendo y está viendo lo que está ocurriendo. Nosotros estamos en vivo y hay mucha gente a nuestro alrededor que está corroborando que esto sea así. Así que, aparte, desde que salió este bono, siempre se ha hecho de esta manera. Exactamente, salvo alguna vez que se hizo en la iglesia, pero después se hizo aquí en la televisión local. Pero creo que, te digo, que el sistema ha sido siempre por bolillero. Exactamente, y es la forma transparente de hacerlo. Por eso lo aclaramos, porque por ahí siempre hay gente que por ahí dice no, pero hubiera preferido que lo hagan por la quiniela. Pero bueno, es la forma transparente que tenemos de hacerlo. ¿Lo pueden entender? Como no. Será cuestión de ustedes, en entenderlo o no. Nosotros la transparencia la ponemos aquí porque además no nos vamos a ensuciar por un sorteo, ¿no? No, de ninguna manera, por favor. No vamos a ensuciar nuestra imagen tampoco. Bien, señor Intendente, ya sobre el final del programa, algunos temas. ¿Cómo va avanzando la obra de luminarias de Adelia María? Mira, precisamente con respecto a eso, en estos días la empresa, por algunos inconvenientes, ha tenido que regresar a Río Segundo, inconvenientes personales, pero por lo que me explicaron esta tarde, de que ya mañana van a estar nuevamente aquí trabajando. Y bueno, como se ve en las imágenes, ya se ha hecho la extracción de buena parte de las luminarias viejas. Y bueno, y ahí, por ejemplo, ya hay dos torres instaladas, dos luminarias que son las luminarias altas. Después, entre cada luminaria de esas torres altas, van los que se denominan juniors, que es para que la gente que nos entienda, es como la entrada que está en la localidad de Huanchilla. Sí. Bueno, esos juniors son los que van a estar entre cada una de esas columnas. Bien. En total, para que ustedes sepan, vamos desde la ruta 24, desde la entrada del acceso del portal, hasta en contra de la plaza, o sea, en la esquina de Juan 23 e Hipólito Yrigoyen. Las luminarias que están en la última cuadra de la plaza, que están sobre la vereda, ¿esas se quitan también? Sí, sí, también se quitan, porque todas esas luminarias se van a restaurar y después van a estar se van a ubicar conjuntamente con la gente de la cooperativa eléctrica en la avenida Presidente Perón. Muy bien, bueno, ¿el arco de entrada va a ser iluminado también? Esa era la idea, lo hemos estado hablando con la gente precisamente de la empresa. La empresa también ha dispuesto un sistema de luces LED para poder iluminar el portal, que hoy en día es un portal muy lindo, pero necesita en el horario nocturno poderlo iluminar y poderlo mostrar como tal. Bueno, muy bien la gente de la cooperativa eléctrica, que ha iluminado todo el sector sin luces. Exactamente, precisamente era un tema que fue pedido en conjunto para poder darle tranquilidad y más de todo para poder circular. La gente de la cooperativa ha dispuesto de 3 reflectores, la gente de la municipalidad 4 reflectores, y ellos pusieron la mano de obra para instalarlo y poder en esquinas claves, donde hay mucha circulación de auto o en el lugar nocturno que tenemos sobre la avenida, poder estar iluminado. Bien. Intendente, el viernes, hace un ratito lo veíamos en imagen, bueno, dos actos importantes, uno aquí en Adelia María, que tuvo que ver con la Escuela de Deportes Adaptados, y el otro en Huanchilla, que, bueno, es una obra realmente importante que tiene que ver con el acueducto. La obra del acueducto está dividida en dos partes. La primera parte llega hasta Huanchilla, ya Huanchilla tiene todo para comenzar la obra. Yo hablaba con el intendente de Monte de los Gauchos, Ariel Grich, la semana pasada, y Grich fue muy cauteloso a la hora de hablar de esta obra. ¿Usted lo ve optimista, esta obra, de que se pueda llevar adelante en tiempo y forma? Mira, Cristian, yo desde que estoy en la gestión, desde el 2011, esta obra era el tema a tratar siempre entre los dos departamentos. Sí, sí. Convengamos que depende del departamento Juárez Celma y departamento Río Cuarto. Es una obra que beneficia a más de 15.000 personas, y uno tiene que ser cauto, como decías recién. ¿Por qué? Porque hace 4 años que se viene hablando de la famosa firma del convenio para poder ir y solicitar montos o créditos a tasa blanda por parte de las cooperativas, que es la que tiene que hacer
desembolsillar mucho dinero. Las cooperativas, convengamos que somos cada uno de los habitantes del pueblo, somos el pueblo de Adelia María y de Monte los Gauchos, somos los socios de la cooperativa de Sela. La municipalidad, ¿qué es lo que, en qué parte entra en este convenio, en los trabajos de la obra? Por eso era tan necesario la firma de este convenio. Hay tres patas. Sí. El gobierno de la provincia, los gobiernos municipales y las cooperativas, que son los que tienen que hacer el mayor aporte. ¿Cuál era el tema? De que ver si la provincia podía aportar más fondos para la concreción de esta obra. Precisamente, la provincia lo que hace es todo lo que es la mano de obra de zanjeo, la conducción técnica. Los municipios tienen que aportar los terrenos donde van a estar ubicadas las estaciones de bombeo, y las cooperativas, que es el punto clave, tienen que proveer los caños. Que no son baratos, intendente, lo que tengo entendido. Exactamente, son todo a precio dólar. Por eso les decía de que desde que yo tengo uso, que estamos en gestión, esto se venía hablando, y ya hacía como 3 años que se venía hablando del acueducto. En ese momento, cuando uno empezó a andar en la política, se hablaba de la obra total entre 15 y 18 millones de pesos. Hoy estamos hablando de una obra cercana a los 45 y 50 millones de pesos. Fíjense cómo ha variado el valor, y más de todo el valor dólar. El valor dólar de los caños. Y cuya plata, cuyos 25 millones de pesos son los que tiene que desembolsar la cooperativa eléctrica de Adelia María, porque les compete las dos localidades. Exactamente. Pero que en definitiva, perdón por la interrupción, intendente, en definitiva recae sobre los bolsillos de los vecinos o de los socios de la cooperativa. Que no hay que dejar de lado, que no es un detalle menor, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? De que hoy en día el sistema y lo sabe todo el mundo, porque la gente, tanto el presidente como el gerente, lo han estado explicando, que el sistema de ósmosis que tenemos hoy en nuestra localidad, en tiempos de verano y en tiempos de sequía, no da abasto por el gran consumo que tenemos en Adelia María. Tenemos 2.400.000 litros de agua que necesitamos por día para Adelia María. Es mucha la cantidad y es muy necesario. ¿Cuál es el tema? De que el precio del litro de agua para producirlo está entre los 6 y 7 pesos. Y el litro de agua que va a venir a través del acueducto está a un valor de 1,80. Ahí se disminuye, pero el tema de la ejecución de la obra, lo que tiene que aportar, es mucha la cantidad. Por eso la gente de la cooperativa ha sido muy cauta y poder... no solamente sumar a los municipios, tanto de Adelia María como de Monte de los Gauchos, por supuesto al legislador, sino también a los empresarios del pueblo, para ver, porque es una decisión que hay que tomar y siempre tenés que pensar a futuro, porque esto no solamente es para nuestra generación, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Seguro, se entiende. Totalmente, es una obra para futuro y donde evidentemente requiere el esfuerzo de todos, y teniendo en cuenta de que hasta cuándo irán a aguantar las napas para la extracción, para purificar este líquido elemento como es el agua, ¿no es cierto? Porque también hay un problema de advertencia con respecto, tengo entendido por parte de gente de la cooperativa, de las napas, que si realmente van a resistir ese alto caudal que a veces es necesario en épocas de verano, ¿no? Exactamente, están muy colapsados con el tema de las napas, y creo que esa es la necesidad imperiosa de poder buscar una solución. La gente de la cooperativa lo que quería era que la provincia aportara más. ¿Por qué? Porque hasta la Ulaye, por ejemplo, fue toda obra desde la provincia. Las cooperativas y los municipios no tuvieron que aportar. Ese era el gran nudo de la cuestión que no se terminaba cerrando. No sé si corresponde hacerle esta pregunta al intendente, sino a la gente de la cooperativa. ¿Las posibilidades crediticias de algún sector extranjero factible, de alguna banca extranjera? Precisamente lo que se estuvo hablando con los bancos, por supuesto, oficiales. Lo sé porque, porque hemos estado charlando y hablando precisamente tanto del gobierno de la provincia de Córdoba como el Banco de la Nación Argentina. También se ha sumado el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también a través de créditos internacionales por el valor y, por supuesto, a una tasa blanda, como se dice. Seguro. Intendente, no tenemos más tiempo, lo comprometemos para dentro de algunos martes, para ya en nuestro nuevo estudio estar charlando largo y tendido y con las preguntas y las opiniones de la gente, ¿sí? ¿Puede ser? Por favor, va a ser un placer compartirlo con ustedes y, por supuesto, en el nuevo estudio.
Seguro que sí. Muchas gracias, intendente. Gracias, gracias a usted. Intendente. Gracias, muy amable. Muy bien, vamos a despedirnos, pero antes el sorteo de Nuestro Sueño. Nuestro Sueño tuvo su, bueno, mes aniversario. A todas las personas que han comprado en Nuestro Sueño, ahí Norma ha estado con, bueno, perdón. Esto más simple lo hicieron, Cristian. ¿Eh? Sí, están todos los cupones acá. Bueno, toda la gente que ha comprado en el negocio de Norma, allí en Avenida San Martín. Bueno, recuerden que tenemos dos premios, ¿eh? Tenemos dos premios. Vamos a comenzar con el segundo premio, que es una orden de compra por 500 pesos. ¿Eh? 500 pesos. Ustedes van a ver aparecer en este momento una mano en pantalla. Así como está, va a aparecer una mano. Señor juez, le voy a pedir que meta la mano en pantalla. Esa mano que aparece es la del señor juez, ¿eh? Que está, ahí está, perfecto. Bien. Muy bien. No, hay que utilizarlo, sino hay sí, que, sí, hay sí, que, ya al que lo máximo. Tenemos, mostralo un poquito, lo sacamos fuera de foco, lo mostramos. ¿Eh? Ahí está, señor juez, está cerquita nuestro. Bueno, segundo premio, los 500 pesos, es para Maximiliano Magallanes. Maxi Magallanes se ha ganado la orden de compra por 500 pesos, en el segundo premio de Nuestro Sueño, ¿eh? Maximiliano Magallanes, de calle Paula Albarracín. Y vamos ahora en búsqueda, vamos a mezclar un poquito, vamos en búsqueda del primer premio, señor juez, que aparezca. La manito del señor juez. Que aparezca la mano del señor juez. Muy bien. Sí, ahí está. Bien. El primer premio, orden de compra por 1,000 pesos, Elsa Yedro. Elsa Yedro, de calle Malvinas Argentinas, es la ganadora del premio de Nuestro Sueño, 1,000 pesos. ¿Eh? Así que para Elsa, felicitaciones, se lleva los 1,000 pesos en orden de compra de Nuestros Sueños. Y también para Maxi Magallanes, el segundo premio. Gracias, señor juez. Ricardo, no tenemos más tiempo, tenemos que irnos. Ha sido todo por esta noche. Gracias a todos, feliz descanso para todos, muy buenas noches. Señoras y señores, gracias por haber estado ahí. Nos vamos a reencontrar el próximo martes, como siempre, a través de la señal de Canal 2 de